Bienvenidos a Curiosidades sin Límites, tu canal favorito sobre curiosidades. En el día de hoy os traemos la séptima parte de Curiosidades en 5 minutos. Esperemos que os guste y sin más dilación, empecemos. Número 1. Bitcoin, dinero de los salvadoreños. El Salvador es el primer país del planeta que adoptó a la criptomoneda Bitcoin como su moneda de uso legal. Y para ello, Nayib Bukele, su presidente, dio el ejecútese a la ley Bitcoin el 8 de junio de 2021, que previamente fue aprobada por el Poder Legislativo. Hoy posee unos 2.300 Bitcoin que hacen parte de sus arcas y es el dinero usado por sus ciudadanos. Número 2. Curiosidades sobre México. El nombre completo de México es Estados Unidos Mexicanos. Esta última palabra, México, deriva del idioma azteca y significa ombligo de la luna. Presentan a México como un país desértico, sin embargo, solo el 23% de su territorio es considerado como desierto, según la Conavio. Número 3. Energía liberada por el Sol. Una curiosidad científica que a muchos asombra es que el astro rey es capaz de liberar más energía en apenas un segundo que toda la energía que haya consumido la humanidad entera desde su creación. Número 4. Napoleón Bonaparte y sus cálculos. Según algunos historiadores, Napoleón Bonaparte, adorado por muchos y odiado por otros, fue capaz de calcular que las piedras usadas para construir las pirámides de Egipto serían las mismas en cantidad para levantar un muro alrededor de Francia. Número 5. Curiosidad sobre la J. Aunque parezca increíble por la cantidad de letras usada para su conformación, pero la letra J es la única letra del alfabeto que no aparece en ninguna parte de la tabla periódica, que está conformada por 118 elementos. Número 6. Animal con cuatro rodillas. El hombre posee dos rodillas y los simios igualmente, pero hay un animal que no solo es el más grande y pesado sobre la faz de la tierra, sino que posee cuatro rodillas. Nos referimos al elefante. Número 7. Arañas creadoras de dureza. Se sabe con toda certeza que el material más fuerte creado por un animal en la naturaleza y cuyos componentes hacen parte del blindaje de ciertas prendas de vestir es la tela de araña. Número 8. ¿Aló? ¿O estoy oyendo? Mientras casi todo el planeta usa la voz aló para atender el teléfono, que pudiera definirse como el acrónimo de a la orden, existe un solo país en el mundo que responde estoy oyendo. Se trata de Rusia. Número 9. Curiosidades sobre Albert Einstein. Albert Einstein nunca se destacó por ser un buen alumno. Sus maestros tenían muchas quejas, más bien era perezoso para estudiar y a sus 10 años de edad ni siquiera hablaba bien. Es más, sus padres creían que padecía de un retraso mental. Número 10. Wi-Fi. ¿Cómo se pronuncia? Wi-Fi es el acrónimo de Wireless Fidelity, que es la tecnología inalámbrica que permite la transmisión de datos, y a diferencia de lo que la gran mayoría de las personas cree, su pronunciación es Wi-Fi, precisamente por los vocablos que los conforman. Número 11. Pato Donald prohibido. Walt Disney jamás habría pensado esto, pero los dibujos animados del Pato Donald, el personaje ficticio norteamericano creado por él, fueron prohibidos en todo el territorio de Finlandia porque no podían aceptar que se exhibiera sin pantalones. Número 12. Papas fritas versus papas crudas. Para los amantes del contorno acostumbrado de las hamburguesas, una curiosidad que los estremecerá, resulta que un kilo de papas fritas puede costar hasta 200 veces lo que cuesta un kilo de papas en el supermercado. Número 13. Más autos que gente. Quienes huyen de las ciudades sobrepobladas y bulliciosas, hay una ciudad donde existen más automóviles que gente. Se trata de Los Ángeles, en Estados Unidos. Número 14. ¿Tu nombre es bastante común? Aunque no lo creas, ni María, ni José, ni Pedro son los nombres más populares en el planeta, según se pudo comprobar en los registros de Google. El nombre más usado en el mundo es Mohamed. Número 15. Curiosidad musical en CDs. Los CDs o discos compactados se diseñaron para almacenar hasta 72 minutos de música, y la razón de este diseño es porque se trata del tiempo de duración de la novena sinfonía de Beethoven. Número 16. Tierra redonda. La distribución de la masa en la Tierra causa pequeñas desviaciones en la atracción gravitatoria en varios lugares del planeta. Estas desviaciones son muy pequeñas para ser captadas en imágenes satelitales de la Tierra. Por esa razón parece redonda al ojo humano. Número 17. Arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, además de maravillosas bellezas naturales, también son la estructura viva más grande de la Tierra. Son ecosistemas conformados por minúsculos animales llamados pólipos de coral. Número 18. Núcleo de la Tierra.
El centro de la Tierra no es sólido, al contrario, su consistencia es prácticamente blanda, y es producto de las altas temperaturas y presiones que existen a tales profundidades. Número 19. Gran capa de hielo. La Antártida es el lugar donde existe la capa de hielo más grande sobre la Tierra. Hablamos de la asombrosa cantidad de 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Esto conforma un increíble 70% del agua dulce de todo el planeta y el 90% de su hielo. Número 20. El lugar más árido de la Tierra. El desierto de Atacama, que hace parte de varias naciones de América del Sur, es considerado como el lugar no polar más árido o seco de la Tierra, existiendo una única excepción, los valles secos de la Antártida. Si te gustó saber de estas curiosas novedades, no olvides activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta una próxima oportunidad!